¿Es Vox un partido machista? Desde luego que Vox no es un partido machista. Vox es el partido que tiene la igualdad en su ADN, pero no cualquier igualdad, sino la única igualdad justa y deseable, que es la igualdad de todos los españoles ante la ley. Nosotros, efectivamente, rechazamos las cuotas, rechazamos esas cremalleras, como usted dice. Aquí hay muchas mujeres. Hay mujeres que se dedican a la política, hay mujeres que se han dedicado antes a la empresa y luego a la política, hay directivas de empresas. Yo creo que es un insulto para las mujeres tratar de decirles que necesitan un empujoncito, una ayudita para llegar a los puestos a los que ellas han llegado por sus propios méritos. Además, que esas cuotas, fíjese que los incentivos perversos que generan acabarían llevando a situaciones tan paradójicas como que los médicos, MIR, el médico interno residente, ya hay más mujeres que hombres. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a algunas mujeres fuera para que el 50-50 eleve a algunos hombres? ¿Hacemos lo mismo con los jueces, con los fiscales? ¿Realmente necesitan las mujeres una cuota para alcanzar sus objetivos profesionales y políticos? Yo creo sinceramente que no.